para los Leones y se van a enfrentar dos guerreras históricas. Angie Arizaga contra Natalie Bertis, que día a día se va superando y se va haciendo más fuerte en la competencia. Pero la negra nunca es un rival fácil. ¡Vamos, Mr. G! Quedaron listas. 3, 2, ¡vamos, Nat! ¡Vamos, Nat! ¡1, vamos! ¡Vamos, negrita! ¡Vamos con todo! Gracias, Montalvo Salón y Spa. Alegrando corazones y embelleciendo vida. Muchas gracias, Montalvo Salón y Spa. ¡Vamos, Angie! ¡Pasa el pie, Angie! ¡Eso, negra! ¡Ventaja para la negra! ¡Vamos! ¡Supera la primera pirámide! ¡Ahora sube la pared de maderas! ¡Va a pasar también Natalie! ¡Ahora viene la segunda pirámide para Angie! ¡Un alto grado de dificultad en este juego! ¡Vamos, mi negra! ¡Vamos, Angie, vamos! ¡Ahora pasa Angie! ¡Bien, negrita! ¡Y viene Natalie! ¡Angie! Angie Arizaga adelante. Va a subir la escalera. Quiere pasar Natalie. Es muy difícil esta prueba. Todavía falta el regreso. Imagínese, Mr. G. No me lo imagino. Por Dios. Ahí está Angie. Bien, negra, bien. Adelante, Angie. Viene Natalie. Va a subir Natalie Bertis. Ahora Angie va a enfrentar la primera pirámide de retorno. ¡Ya tiene la cinta, Natalie! El retorno es mucho más complicado porque viene de escalar el tronco, Mr. G. ¡Exactamente! Son los equivalentes de Yaco Eskenazi y Nico Porchela. ¡Vamos, Nat! ¡Vamos, Nat! ¡Larga, larga, larga! ¡Vamos, Nat! ¡Vamos, Natalie! ¡Quiere subir también, Angie! ¡Ya estás arriba, negra! ¡Au! 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 ¡Va a intentarlo de nuevo! ¡Angie Arizaga! ¡Bien, negra! ¡Ya estás arriba! Baja. ¡Ahí está, Angie! ¡Sube, Natalie! Va a superar la primera pared de maderos. Angie Arizaga. Ahora la segunda pirámide. Todo es más complicado porque ya están mojados los muros, Mr. G. Esta es la más difícil. Pero Angie va a superarla. Eso, negra. Angie se concentra. Bien, mi negra. Con buena ventaja. Angie Arizaga. Estos son los juegos extremos de esto de guerra. Resistencia máxima en este juego, Mr. G. Angie Arizaga. ¡Bien, negra! ¡Aquí está Angie Arizaga con la cadena! ¡Empieza a ganar! ¡No viene Natalie! ¡Con todo, negra, con todo! ¡Angie Arizaga! ¡Con tranquilidad! ¡Con tiempo! ¡Con ganas! ¡Angie Arizaga! ¡Para buscar el punto a favor de las cobras! ¡Angie Arizaga! ¡Con un ritmo impresionante! ¡Eso, negra! ¡Angie Arizaga! Ahí está entonces, negrita, regálame un 20, negra, vamos. Que gire, alto. A ver. Mira, 10 puntos, la competencia entonces está 10 a 10. 10 para los Leones, 10 para las Cobras. ¡El péndulo! Empiezan los Leones. En un tiempo determinado irán subiendo todos los integrantes. Tienen 2 minutos. El equipo que tenga más integrantes al finalizar los 2 minutos, más 10 segundos, ese equipo irá sumando puntos. Son acumulativos los puntos. Muy bien, entonces, dicho esto, pero empiezan ratito, los Leones. Pero un ratito ya. Están puestos, se están poniendo. Vamos, Mr. G. Yeah. Empezamos la prueba con los Leones. 3, 2, 1, ¡va! Muy bien, los chicos, lo que tienen, así es, lo que tienen que hacer es de esquina a esquina, prepara el péndulo y prepara hasta arriba. Lo ideal es hasta arriba, hasta casi el techo del set, para que entonces el siguiente pueda hacer lo propio, lo mismo. Va subiendo Kina Malpartida. Y sube Kina. Yo no sé si es mejor con zapatos, sin zapatos. ¿Quién está diciendo que no puede? Se resbala. Baja Kina. Sal, Kina, cuidado. Siguiente. A ver quién va.
pasa. Un minuto, 10 segundos les queda, Mr. G. Han debido poner la peque arriba. No puede. No puede Renzo. No puede, se resbalan todos. A Rafael Cardoza. Así sacaba Cocos en Brasil. Así sacaba Cocos, es cierto. ¡Bien, Rafa! Tienen a China y a mí. Tienen. Les quedan 50 segundos. La China nunca segundos. Sube, la China siempre se queda ahí estática. Sube, les quedan baja. 50 segundos para llevar la mayor cantidad de guerreros al péndulo. Va a subir, venga. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Sheila! ¡Sube, Sheila, Sheila! ¡Sheila sube y le Ay, quedan 30 cuidado, segundos! ¡Cuidado, la China! Último 25 segundos. Hay 4. ¡Súbese! ¡Háganle un espacio a la peque! ¡Mr. G! ¡Sí, dígame! ¡Escuchen bien, leones! ¡Terminado el tiempo! ¡Tienen que aguantar 10 segundos! ¡Correcto! ¡Quedan 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la chica! ¡Cuidado con la china! ¡China, china, china, china! ¡Cuidado con la, sí. Cuidado con la plaquita! A mí me parece que la corneta toca antes. ¿Y? Bueno. Producción me dice que sí, vale. Ok. ¡Ah, ya! Bueno. ¿Cuántos fueron al final? ¿8? 8, entonces. Matías, 8 tú, leones. No, tú no puedes decir cosas si la producción no dice. Eso no se hace. Por eso le pregunté a la producción. No, no puedes decir. ¿Seré tú? ¿Qué cosa? ¡Es acumulativo! ¡Son 8! ¡Es acumulativo! Van 8 los leones. Vamos a ver cuánto pueden hacer las cobras, Mr. G. Vamos. Muy bien. Empezamos con las cobras. 3, 2, 1, ¡va! Se preparan las cobras. 2 minutos para intentar superar los 8 de los leones. ¡La Meli! ¡Salto de Melissa, por Dios! ¡Qué tal salto de Melissa! ¡Es increíble, Melissa! ¡Hala! ¡Qué tal fuerza, Matías! ¡Ay, yo no la hago, pero ni chiste! ¡Va el loquito Juan Pablo! ¡El loco! ¡Va Patricio! ¡No lo puedo creer! ¡Qué fuerte! ¡Tercera cobra! ¡Ay, la pezuña! ¡La pezuña! ¡Espera Juan Antonio! Ya están muy bien agarrados ahí. ¡Llega el cachazo sorpresivamente! Ahí está la cobra blanca Pesaresi. ¡Ya van 4! Como si fuera un árbol. ¡Último minuto! ¡Sube cachaza! Mr. G, es impresionante la fuerza de Melissa Loza para aguantar prácticamente los 2 minutos ahí arriba. Melissa, písale la cabeza al loquito. Una gran guerrera, sin discusión. Sin discusión. Sin discusión. Qué fuerte. Quedan 40 segundos. Espera Nicola Porchela, espera Juan Antonio. Andrea San Martín parece, empuja fuerte. ¿Quién no viene? Tienen que trepar. Último 30. Vamos. Sube Andrea San Martín, se va a caer. Andrea se sostiene como puede. Quedan 20 segundos. Espera Ivana, espera Porchela. Último 15. Va. Sube Ivana. ¡Ivana! ¡Qué preciosa que es Ivana! ¡Uy! Último 5. ¡Ay, Dios mío! 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 entonces para las cobras. ¡Vamos, leones! 7 para las cobras por un punto. Hay una ventaja de los leones, pero es solamente uno. Está muy reñida la prueba. 8 a 7 ganando los leones. Vamos. Y se preparan nuevamente los leones. La diosa fue la primera en subir, lógicamente la última en bajar. Se fue hasta el techo del estudio. ¡Qué vamos, bárbara! ¡Vamos, leones! Muy ¡nada, bien. Que me resbalo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mr. G! ¡Vamos! Ahora es 1 minuto y medio nada más. Correcto, se acorta el tiempo. ¡Minuto y medio! ¡Que los leones! ¡Tres, vamos. Dos, uno! ¡Va! ¡Vamos! ¡No pierdan tiempo!
tiempo, vamos. Solo un minuto y medio tienen ahora. Sigue subiendo Kina, es la única que está en el péndulo. Nomás le quedan 58 segundos. Y no sube nadie más. Tienen que salir, leones, vamos. Va Rafael Cardoso. Al siguiente. Restan 45 segundos. Va Rafael Cardoso. Último 40. Subió la China Yamín. Subió Benja. Ya van 4 leones. Quedan 30 ay, segundos. ¡La China! ¿Nada más? ¡Me está pisando la pierna, la China! ¡Quiere 6-6-6! ¡Sube 6! Por favor. ¡20 segundos! ¡Espera la Peque! ¡Va la Peque! ¡Vamos, Peque! ¡Trepa, trepa, Peque! ¡Trepa, trepa, Peque! ¡Trepa, trepa, trepa, Peque! ¡Trepa! ¡Último 10, 9, 8, dale, 7, 6, dale, dale. 5, vamos. 4, dale. 3, 2, 1... 10, 9, 8, agárrate. 7, 6, agárrate. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Cuidado! 8 nuevamente entonces para los leones. Se pone 16 a 7. Haciendo 9 cobras. Empatamos con los leones. ¡Vamos, vamos, cobras! Ahí han tenido tiempo para planear la estrategia, cobras. Está muy reñido. Tienen que hacer más de 8 para empatar. Más de 8 para empatar. Ahora sí, Mr. G, la cuenta. Están listas las cobras. 3, 2, 1, ¡pa! Esta vez es minuto y medio y la diosa, como siempre, tomando la delantera. Subió Melissa. Prácticamente el péndulo la atropelló. Exactamente. Pero allí va la única, la diosa, Melissa Nosa. Y hasta el loco también trepando. Le queda 1:09 a las cobras para seguir sumando. Queda 1 minuto nada más. ¡Vamos, chicos! ¡Va Patricio! ¡Qué fuerte! ¿Cómo? ¡Qué fuerte, Patricio! ¿Te gusta más animado? ¡Qué fuerte! Bien, Pato, vamos. ¡Qué fuerte! ¡Va subiendo, Patricio! ¡Demasiado ánimo! Espera, llena Pesarici, espera Juan Antonio. ¡Hay 3 cobras en el péndulo! ¡45 segundos, vamos! ¡Va a subir llena Pesarici! ¡Ahí va! ¡Ahí va la cobra blanca! ¡Muy bien, ya son 4, vamos! ¡Último 37! ¡Ahora el bailao! ¡Bien, bailao, Juan Antonio! ¡Ya van 5, vamos! ¡Espera Nico Porchela! ¡Va Nico! Y ¡ahí va Porchela! Nico. ¡Ya van 6! ¡Último no. 20! ¡20 segundos, vamos! ¡Sube Nico Porchela, otra vez incómodo! ¡Opa! ¡Sube Ivana! ¡Vamos, Ivana! ¡Últimos 7 segundos! ¡Ahí está Cachaza! ¡3, 2, 1! 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Cuidado, cuidado, cuidado con la chica, cuidado con la chica. Cuidado, Ivana. Cuidado. 1, 2, 3, 4. 9. Y con esto las cobras empatan a los leones. Nos vamos a ir a un último round de desempate. 1 minuto y medio tienen los leones para superar a las cobras y ganar este juego. Se preparan. Va 16 a 16. 16 a 16. Aquí se define todo. Empiezan los leones. ¿Por qué no van ustedes primero? Porque empezaron los leones. Así es. Vamos, minuto y medio, Mr. G. 16 a 16, leones. Empezamos la prueba. ¡Vamos! 3, 2, 1, último round. ¡Va! Último round, último round. Y tienen que subir todos, ¿ah? Sube Kina. Vamos, Kina, con todo, con todo.